Las autoridades españolas están utilizando la realidad virtual para concientizar a aquellos hombres que han sido acusados de violencia intrafamiliar. Este sistema lo que busca es que los acusados sientan las situaciones de las personas que han sido vulneradas. ¡Cállate! El hombre grita e insulta a su mujer. Se trata de un episodio de violencia de género recreado con realidad virtual en el que el agresor poco a poco invade el espacio físico de la víctima y la atemoriza. ¿Ves el teléfono? ¿Lo ves? ¡A tomar por el culo el teléfono! Una simulación en la que es un maltratador quien se pone en la piel de la víctima con estas gafas de realidad virtual. Y es que la mayoría de los agresores tienen dificultades para reconocer las emociones de la víctima. Comportamientos que a veces pasamos por alto pueden generar miedo en la otra persona. Esto les ayuda a ver que sí que pueden generar miedo. Cosas tan básicas como aproximarse muchísimo físicamente a una persona. En los últimos 2 años, 20 hombres en su primera condena por maltrato han elegido este tratamiento de rehabilitación como alternativa a la prisión. Se ha detectado que reconocen mejor las emociones en la mujer. Puede ser un elemento importante a la hora de facilitar el desarrollo de la empatía, que es uno de los pilares básicos de la rehabilitación de las conductas violentas. El objetivo final, evitar que vuelvan a reincidir.